Cuba Información. Bueno, bakaizo egunon guztioi, eta eskerrik asko bertaratu zareten edabide eta eragileetako ordezkariei. Niri dagokit prentzaurreko honi sarrera ematea. Hemen elkartu gara, bihar Madrilen, Euskadi Kubaren ordezkari legalaren aurkeko epaiketa izango delako. Eta era berean, Kuba Información webgunearen kazetaritza koordinatzailearena ere bai. Keria kriminal batek 6 urteko espetxe zigorra eta 50.000 euroko kalte ordaina eskatzen du webgunean argitaratutako kazetaritza lan batengatik. Euskadi Kubak eta bueno, elkartetik egiten duten lan solidarioa eta Kubako irautzarekin elkartasuna adierazten duen oro faltzukeriaz betetako oldarraldi bat pairatzen dugu aspalditik. Hemen gaudenon askok pairatu izan dugu hori. Horretan, faltzukerietan oinarritzen da, baita ere, kereia krimenan hau intoxikazio operazioak direnetan. Eta azkenean, Kubaren aurkako gerra estrategia batean, eta kazetaritza kritikoa beldurtzeko estrategia batean oinarritzen da kereia kriminal hau. Azkenean, elkartasunaren judizializazio baten aurrean gaudelarik. Horregatik, gaur hemen elkartu garen eragile guztiek, gure babesa ari ezin nahi diogu Euskadi Kubari eta Kuba Información bezalako edabide alternatibo eta kritikoek egiten duten lanari. Beste behin, Ameriketako Estatu Batuek antikastrismoaren aldeko erakundeekin lankidetzan, Kubaren aurka blokeo kriminala amaitzea exigitzen dugu baita ere. Eta azkenik, Kuba Informazioni laguntza ekonomikoa emateko deia ere egiten dugu edo egin nahi dugu hemendik eta prentzaurreko honekin. Azken finean, justiziaren, egiaren eta prentza askatasunaren aldeko borroka guztion borroka delako. Aipatu beharra dugu baita ere, bueno, azkenengo asteetan, bai Euskadi Kubak eta Kuba Información webguneak martxan jarri dutela beraiei eta beraien lanari babesa emateko kanpaina bat, komunikatu horrek 200 eragileren babesa baino gehiago jaso izan du, bai Euskal Herrikoak, Estatu Mailakoak eta baita ere nazioarte mailakoak, kazetaritza esparrutik ere bai, hainbat babes jaso ditu Kuba Información bezalako webgune batek, eta bueno, besteak beste, Ignacio Ramonet, Lemon Diplomatikeko egunkariko zuzendaria izandakoak, baita ere babesa adierazi du Kuba Información eta Euskadi Kubak bihar izango duten epaiketaren aurrean. Urrengo hitza Mila Azeak hartuko du, bera 200 eragile hoien ordezkari gisa hitz egingo du eta baita ere hemen Euskal Herrian bizi den kubatarra delako eta Mila Azearen ostean Jose Manzanerak azalduko du sakonean nondik datorren kereia hau, zergatik eta zer da bihar Madrilen epaiketan gertatuko dena. Orduan Mila, nire Egunon, mi nombre es Milagros Acea, cubana residente en Euskal Herria, y deseo hablar tanto como cubana en nombre de los casi 200 colectivos, sindicatos y partidos que han firmado el comunicado de solidaridad con Euskadi Cuba y Kuba Información. Este 15 de febrero, mañana, se celebra en Madrid el juicio contra el periodista y coordinador de Kuba Información, José Manzaneda, y contra la Asociación de Euskadi Cuba. A raíz de la querella criminal presentada por el presidente de la organización anticastrista Prisoner Defenders. Solicita una condena de 6 años de cárcel y cerca de 70.000 euros por un reportaje periodístico. Estamos ante una persecución judicial y además ante un intento de criminalizar el periodismo crítico y de solidaridad. Recordar que la organización que se querella ha difundido grotescas falsedades en importantes medios de comunicación como que Euskadi Cuba recibe fondos públicos del gobierno vasco para desestabilizar Europa y España, minar sus instituciones y para labores de inteligencia cubana.
Por eso decimos que es una operación de intoxicación dentro de la estrategia de guerra no convencional contra Cuba. Es un intento de destruir la labor solidaria de cooperación al desarrollo de una ONG, Euskadi Cuba, cuyos proyectos benefician a miles de familias en la isla. Y un ejercicio de amedrentamiento del periodismo crítico que busca forzar la desaparición debido a los costes judiciales de un medio como Cuba Información que les molesta. Por ello, acompañamos y respaldamos a la Asociación Euskadi Cuba y a Cuba Información en su lucha por la justicia, la verdad y la libertad de prensa. Y exigimos una vez más el fin del bloqueo criminal que el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con organizaciones del anticastrismo, aplica de manera criminal sobre el pueblo cubano y que es la raíz de la aguda crisis económica que vive nuestro pueblo. Es que ricasco. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí arropándonos en esta gran injusticia que estamos viviendo. Porque, como bien sabéis, una cosa es la posible sentencia, la condena o la absolución, y otra cosa es lo que llaman la pena de banquillo. Y es que tienes que ir primero a Madrid, tienes que gastar muchísimo dinero en tu defensa, y finalmente son recursos que no recuperas, ¿no? Es verdad que gracias a la solidaridad hemos conseguido reunir una cantidad de dinero precisamente para poder hacer frente a este juicio, defendernos en condiciones, etcétera. Para no repetir lo que han dicho ya mis compañeros y compañeras, me voy a centrar un poco en el motivo, ¿no? En el origen de todo este asunto. Cuba Información es un medio que nace de Euskadi Cuba en el año 2007, es decir, llevamos ya 17 años casi de andadura. Es un medio digital alternativo pequeño, modesto, pero también es molesto para algunas organizaciones que colaboran de una manera directa con la política de bloqueo económico de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Y en octubre de 2020 yo realicé, creé el guión, escribí el guión de un trabajo, un reportaje con vídeo acerca de lo que llamamos la guerra contra la cooperación médica cubana y cómo una organización, de alguna manera, estaría liderando, organización en el campo civil, estaría liderando esta guerra contra la cooperación médica cubana en alianza con el propio gobierno de Estados Unidos, realizando los informes que el gobierno de Estados Unidos necesita para defender su política de agresión, de sanciones contra Cuba e incluso para poder presionar a ciertos gobiernos con los que Cuba tiene convenios médicos y de esa manera acabar con esos convenios médicos. Explicaba en este trabajo que la cooperación médica cubana es objetivo de una guerra no solamente de desprestigio, sino también es una guerra contra, de tipo económico también. ¿Por qué? Porque, como bien se sabe, Cuba lleva al mundo miles de médicos, de médicas, de cooperantes a muchos países del mundo. En muchos países del mundo sumamente empobrecidos, esta cooperación es sostenida completamente por La Habana, con sus pocos recursos. Estaríamos hablando de diversos países de África, de Haití, etcétera. Y en otros casos existen otras modalidades de cooperación que, por ejemplo, aportan ingresos de compensación de gastos e incluso en algunos casos, en países con recursos, aportan un ingreso al sistema, al Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ese ingreso se dedica al sostenimiento del sistema público de salud de Cuba, además de a la mejora salarial de los ingresos económicos de esos cooperantes. Explicaba en este trabajo cómo Prisoner Defenders, que es lo mismo que decir la estrategia del gobierno de Estados Unidos a la hora de tratar de denostar la cooperación médica cubana, lo que trata es no solamente de dañar la imagen que tiene de Cuba como potencia médica y potencia solidaria, sino además dañar los ingresos que obtiene Cuba para poder sostener su sistema de salud. Y que lo que se pretende en todo esto es
es crear una crisis sanitaria en Cuba. Es decir, que no lleguen los medicamentos, que no se puedan fabricar los mismos, que no se pueda importar tecnología con esos ingresos, que no se pueda arreglar los hospitales, etcétera. La situación hoy en Cuba es muy delicada y también en el campo de del sistema de salud, con falta flagrante de medicamentos, como bien se sabe. Esta explicación es la que le dolió a Prisoner Defenders y a la persona que se querella contra mí y contra Euskadi Cuba. Esta realmente es el objeto o el origen de la querella. Pero claro, ellos no se podían querellar por esto, que es algo además demostrable perfectamente. Y encontraron un argumento, una excusa, para poder llevar adelante esto que es una agresión jurídica, ¿no? Una especie de lawfare en pequeña escala contra nosotros. Y encontraron una frase en ese reportaje que curiosamente había sido suprimida por el equipo de Cuba Información antes incluso de tener una comunicación por parte de los querellantes protestando por el material. Hay que recordar que el bloqueo contra Cuba y lo que está haciendo esta organización Prisoner Defenders es colaborar en el bloqueo contra Cuba en el campo de los ingresos médicos. El bloqueo contra Cuba es un acto de guerra en tiempo de paz, así lo ha explicado, así ha utilizado esta expresión numerosas personas, numerosas fuentes académicas, jurídicas, políticas, periodísticas. Es un crimen contra la humanidad, fue parte de la sentencia de un tribunal popular simbólico que se realizó en Bruselas en noviembre de este año pasado. Son términos que se emplean a la hora de categorizar el bloqueo contra Cuba. Y es una grave violación de derechos humanos que se condena por la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años. 187 gobiernos contra dos votaron hace escasos meses, y esos dos países, ¿quién si no?, son Estados Unidos e Israel. Por esto que digo que el bloqueo es una guerra, yo utilicé una frase que era criminal, o una expresión que era criminal de guerra, dirigida a Donald Trump. Recordemos que este trabajo fue escrito mientras estaba Donald Trump en la presidencia. Marco Rubio, que es el senador de la Florida, arquitecto de esta política de asfixia contra Cuba y de las 243 sanciones nuevas impuestas a la isla, y la persona que se querella contra mí, Javier Larrondo, son criminales de guerra. Esa expresión y ese término, que es un término que tiene que ver no con una guerra militar, no con una guerra de bombas, que Cuba no tiene una guerra militar, sino una guerra no convencional, una guerra contra su cooperación médica, una guerra de cuarta generación, una guerra híbrida. Es decir, el bloqueo es una guerra. En ese contexto es como cuando yo utilizo esa expresión, que es una hipérbole periodística. Bueno, en un ejercicio de corrección de la redacción, de las muchos que hacemos, y todos los días estamos quitando cosas de los trabajos y poniendo, etcétera, yo quité curiosamente esa expresión, esa frase. Bueno, pues no fue suficiente, porque al de unos días recibimos un burofax con exigencias no de retirar una frase, sino de retirar el material completo, que realmente es lo que les duele. Lo que les duele es la denuncia de lo que hacen. Por supuesto, no acepté, no aceptamos, y a partir de ahí se inicia todo un proceso, ¿no? Mañana va a ser el juicio. Va a haber una concentración de solidaridad a las 10:30 de la mañana frente a los juzgados de la calle Albarracín 31, juzgados de lo penal, y a las 11:30 se va a celebrar el juicio, que, como se ha dicho, se pide, es una querella, que pide la defensa, perdón, la acusación particular pide 6 años de cárcel por eso, por lo que acabo de explicar, y una cantidad que entre multas e indemnizaciones estaríamos hablando de 70.000 euros, ¿no? Indudablemente sería, bueno, si esa locura
fuera adelante, solamente en el campo económico, pues sería el fin no solamente Cuba Información, sino posiblemente de Euskadi Cuba, ¿no? Que es una organización que además se ha metido en este lío y en este embrollo sin tener nada que ver, porque Euskadi Cuba simplemente era la propietaria de la web cubainformacion.tv en el momento de la publicación, pues porque tiene que haber alguien, una entidad jurídica que soporte una página web, ¿no? Pero no porque fuera responsable ni siquiera de la publicación de los materiales. Y bueno, recordar o agradecer, ¿no? Pues las inmensas muestras de apoyo, de ayuda, de solidaridad, por supuesto, de todos los que estáis aquí, ¿no? De toda la gente, pues amiga, de muchas organizaciones y colectivos. Bueno, ahora acabo de recibir el apoyo de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Bueno, hay muchas organizaciones que se van enterando de todo este asunto y nos envían su solidaridad y su apoyo, y un poco están un poco pasmados, ¿no? por el nivel de, pues no sé, de sobre todo de incoherencia, porque estamos hablando de una organización que, como tantas otras del entramado del anticastrismo y de los Patria y Vida y compañía, que se presentan como defensores de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en Cuba, donde supuestamente no hay, pero que luego quieren encarcelar a un periodista por un reportaje, ¿no? Que luego te tratan de convencer de que el bloqueo a Cuba no existe, y eso retamos a cualquier persona, a cualquier debate, en cualquier espacio, a hablar sobre el bloqueo, a ver si existe o no existe, ¿no? Y a ver si cualquier país en el mundo aguantaría un mes la política de asfixia económica y de bombardeo a sus fuentes de ingreso que tiene Cuba, ¿no? Bueno, y dicen que el bloqueo no existe, pero luego están colaborando por detrás con él, atacando el turismo, que es una fuente de ingresos, nos guste o no, una fuente de ingresos para el país y sustento de millones de personas. Están atacando las inversiones, están atacando la llegada de combustible al país. Están durante años no han podido llegar remesas de una manera regular al país. Ahora, a duras penas, han empezado a entrar por vía legal. Es decir, es un país absolutamente asfixiado, cuyos problemas económicos se tratan de endosar de una manera artera al sistema que tiene, al sistema que ha elegido, que por supuesto tiene sus errores y sus contradicciones, pero la situación y la fotografía social y económica de ese país tiene una causa fundamental, que es el bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos, apoyadas por organizaciones civiles como la que se querella contra Cuba Información y contra Euskadi Cuba. Bueno, pues es que ricasco. Muchísimas gracias a todo el mundo. Si queréis hacer alguna pregunta, gustosamente la respondemos. ¿Algún detalle o...? José, yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Esta organización está en España o está en Estados Unidos? Prisoner Defenders tiene sede en Madrid. Es una... así como el grueso de la actividad del anticastrismo, ¿no? Tal como se presentan, está en Miami, la mayoría. También hay organizaciones ubicadas, por ejemplo, en la República Checa, o por lo menos que llevan a cabo programas con el fin de atacar los ingresos que obtiene Cuba o atacar a Cuba políticamente en otros aspectos, ¿no? Puede ser el caso de People in Need, que está en la República Checa, que recibe subvenciones del gobierno de Estados Unidos, además del propio gobierno checo. Y luego hay organizaciones en Madrid, hay unas cuantas. Estaríamos hablando del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por ejemplo, que es una organización financiada por el gobierno de Estados Unidos de manera probada, a través de la NED, National Endowment for Democracy, que es un fondo federal del Congreso de Estados Unidos, y por la USAID, la Agencia de Cooperación. Y son financiados por la USAID, Agencia de Cooperación, no para arreglar hospitales en Cuba, sino para llevar a cabo los informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba que necesita el Departamento de Estado para luego aplicar las sanciones. Este modus operandi es el de Prisoner Defenders,
¿Qué ocurre? Que Prisoner Defenders es no es transparente con sus fuentes de ingreso. Es decir, no publica quién le subvenciona, quién le financia, etcétera. Si hay un dato objetivo que recibe fondos del gobierno checo a través de un programa que se llama Transition Project, que financia proyectos en países, pues ¿qué países? Pues los países que antagónicos de los intereses de Estados Unidos, porque el gobierno checo es un gobierno no solamente de derechas, sino pro-yanqui al 100%, ¿no? Nosotros tenemos una hipótesis, yo la creo absolutamente, que Prisoner Defender está financiado por el gobierno de Estados Unidos, pero no tenemos pruebas para afirmarlo de una manera categórica. Pero hay fórmulas y hay formas de ser financiado por el gobierno de Estados Unidos, no solamente de manera directa, a través de las subvenciones de USAID y NED, sino de manera triangular a través de otras organizaciones. Prisoner Defenders tiene una conexión directa con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta fundación fue dirigida durante muchos años por una persona muy famosa que se llamó Jorge Mascanosa. Fue una fundación fundada, valga la redundancia, por Ronald Reagan. Ronald Reagan asistió a su inauguración, a su presentación pública. Bueno, pues esta Fundación Nacional Cubano-Americana tiene, por ejemplo, un representante en la Junta Directiva de Prisoner Defenders. Y tienen una vinculación estrecha porque Prisoner Defenders representa en Europa a un colectivo, llamémosle así, que se llama UNPACU, de la disidencia cubana, que a su vez está financiado por la Fundación Cubano-Americana. Y la Fundación Cubano-Americana está financiada por el gobierno de Estados Unidos, con subvenciones probadas, comprobables y públicas. Con esto quiero decir que yo tengo una hipótesis muy clara de cuál es la fuente de financiamiento de Prisoner Defenders, que posiblemente no sea la única, no solamente el gobierno de Estados Unidos y el checo, sino es posible que sean otras. Pero su ubicación está en Madrid y su objetivo, su tarea, aparte de lo que he explicado, es hacer lobby político en Europa, en la Unión Europea. Tratar de limar el acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba, que es un acuerdo que sustituyó hace unos años, en el año 2016, en la época, vamos a decir, dulce de Barack Obama, la Unión Europea varió su política agresiva contra Cuba hacia una política más estilo Obama. Y sustituyó la posición común de la Unión Europea sobre Cuba, que fue propuesta por José María Aznar en 1996, al de 20 años la sustituyó por lo que ahora está en vigor, que se llama Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea y Cuba, que es más respetuoso. No quiere decir que la Unión Europea no se meta en los asuntos de Cuba, pero no como hace unos años, ¿no? Bueno, pues Prisoner Defender y otras organizaciones hacen lobby de presión junto al Grupo Popular Europeo, el grupo del Partido Ciudadanos en la Unión Europea y otros también de la ultraderecha, hay que decirlo, de la ultraderecha nominal, para que ese acuerdo de diálogo y cooperación se acabe y se vuelva a una política de sanciones contra Cuba. Estaríamos hablando de esta manera, que lo que se persigue es aplicar, como hace unos años, un segundo bloqueo a Cuba desde la Unión Europea. Los querellantes, Rubio y Larrondo, ¿en calidad de qué se querellan? O sea, ¿qué cargos tienen en la asociación? No, el querellante es Javier Larrondo. Javier Larrondo es el... Sí, Javier Larrondo es presidente de Prisoner Defenders. Es ciudadano español, vivió muchos años en Estados Unidos, es un empresario, digamos, ha tenido, por lo que él expresa en los medios de comunicación, cargos importantes, bueno, de director de varias empresas. Y ahora mismo se dedica a esta labor de manera, vamos a decir, liberada, ¿no? Él es el presidente de la organización y, bueno, su labor es una labor de lobby
sobre todo en la Unión Europea, pero también, a ver, no, o sea, en la Unión Europea estaríamos hablando que es a lo que se dedican los últimos años, pero también es una organización que viaja a países como México. México ahora es el epicentro de la guerra contra la cooperación médica cubana. ¿Por qué? Porque México y Cuba firmaron un convenio de salud. Cuba suministra la vacuna contra la COVID-19 Abdala a México. Están llegando a México millones de vacunas cubanas. Por supuesto, ha habido una campaña muy fuerte contra las vacunas cubanas. Esta campaña sostiene que son vacunas que no sirven, que están caducadas, que bueno, que todo lo que te puedas imaginar ha sido publicado en la prensa. Y luego, aparte de las vacunas, hay una serie de médicos, de médicas, especialistas de Cuba que han ido a México, bueno, que están en México actualmente. Hay un convenio. Por supuesto que Cuba recibe dinero, o sea, recibe ingresos por esos servicios, que parte van al propio personal de salud, y una parte también va a mejorar el sistema público de salud de Cuba. Porque la narrativa de esta organización y del gobierno de Estados Unidos es que la cooperación médica cubana es un negocio basado en la esclavitud. Eso es, y si uno lee el diario El Correo de este fin de semana, tendrá un reportaje de 3 páginas sosteniendo y haciendo propaganda de lo que dice el gobierno de Estados Unidos sobre la cooperación médica cubana. Entonces nosotros decimos, si es un negocio basado en estos ingresos de los que acabo de hablar, ¿dónde están las cuentas? O sea, ¿a nombre de quién están las cuentas? ¿Quién se enriquece con ese negocio? ¿No? Nosotros decimos, si ustedes demuestran que ustedes tienen todos los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos para ustedes, que los servicios de inteligencia, la CIA y el resto de agencias de inteligencia de Estados Unidos saben perfectamente hasta la última cuenta que puede tener el gobierno cubano, sus ministerios, etcétera, y también los dirigentes de Cuba, porque no presentan una cuenta en la que haya, no sé, algún ingreso irregular que pueda proceder de este supuesto negocio. No es un negocio, es una forma que ha encontrado un país que está en guerra, sometido a una asfixia total, para poder mantener a duras penas un sistema público de salud que está sumamente golpeado por esta guerra, ¿no? José, una pregunta. El basamento de este juicio, o sea, la querella, es la palabra criminal que utilizaste. Criminal de guerra. Bien, perfecto. ¿Cómo definen los 187 países y la prensa internacional, cómo define el bloqueo a Cuba? ¿Bajo qué concepto? ¿Cuántas veces no se utilizaba la palabra criminal? ¿Por qué es criminal? ¿Tú nos puedes explicarnos si hay, hay pruebas que 187 países la definen como tal, como tú lo expresaste? Bueno, hay, ya digo, muchísimas fuentes, no solamente de gobierno, sino del mundo de la academia, es una expresión que está en libros, que el bloqueo es una forma de guerra, que es un crimen de guerra, que es un crimen contra la humanidad, que es una forma de guerra no convencional, de guerra híbrida, guerra de cuarta generación. O sea, la palabra guerra, el término bélico, se utiliza ligado al bloqueo en infinidad de fuentes, y bueno, gente de la política, del periodismo lo ha utilizado, ¿no? Que él se sienta ofendido porque yo utilizo este término, que además es un término que retiro antes de que él lo pida, pues yo creo que es más una excusa, ¿no? Para decir, bueno, vamos a intentarlo por aquí, porque realmente por el contenido del material, por la información que se da, ellos no pueden, o sea, no pueden atestiguar. Si realmente, porque lo que acabo de decir, si realmente estamos hablando de un negocio, que es lo que ellos, toda su narrativa se basa en eso, que es un negocio, que presenten las pruebas del negocio, ¿no? Nosotros presentamos las pruebas de cómo el sistema de salud de Cuba se puede mantener a duras penas a través de ciertos convenios de salud. Y que además de eso, una gran parte de la cooperación médica cubana la hace con sus propios recursos, ¿no? Y no solamente cooperación en países, sino una escuela latinoamericana de medicina que beca
a miles de jóvenes de numerosos países del mundo, incluso de los propios Estados Unidos, con los propios recursos de Cuba, ¿no? Entonces, es una gran operación la que se hace desde tanto del gobierno de Estados Unidos como desde sus o las organizaciones que colaboran con él, en contra de algo que se ha convertido en un símbolo, ¿no? Desde hace muchos años, sobre todo en los países del sur global, ¿no? Porque por aquí poco se informa sobre la cooperación médica, pero hay muchos países donde la gente asocia Cuba con solidaridad médica, ¿no? Y entonces ellos necesitan destruir eso. Donald Trump consiguió que el gobierno de Brasil, Bolivia y Ecuador, Bolsonaro, Yanín Áñez, golpista, Lenín Moreno, traidor, rompieran los acuerdos médicos con Cuba en su momento, ¿no? Y bueno, en el caso de Brasil, ¿qué consiguieron con eso? Pues consiguieron que millones de personas en zonas de la Amazonía, de zonas de favelas de Brasil, se quedaran sin asistencia médica, y también consiguieron que Cuba perdiera una forma de financiar parte de su sistema de salud. Había un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, y Donald Trump consiguió, en parte con la argumentación de los informes de Prisoner Defenders y otras organizaciones, consiguió, bueno, no lo tenía difícil porque eran sus aliados, ¿no? Consiguió que esos gobiernos rompieran los acuerdos con Cuba. Bueno, así. Sin más, pues mañana nos enfrentaremos al juicio y a ver qué tal. Nosotros vamos con total tranquilidad, porque al final no hay nada que ocultar, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo de periodismo especializado en una temática, en un país, y dentro de ese país, en el asunto de la manipulación, el asunto de la colaboración con el bloqueo, hacemos un trabajo de denuncia del bloqueo en todos los aspectos, porque consideramos que es el elemento esencial para explicar la situación en ese país, la situación política, social, económica. Y curiosamente, uno abre un diario o lee cualquier noticia, reportaje sobre la situación de Cuba, que es mala, que lo sabemos, y curiosamente, en la gran prensa, la mayoría de los trabajos no mencionan ni una sola vez el bloqueo, ni una sola vez siquiera el embargo, como lo llaman, ni siquiera la palabra sanciones. O sea, tú puedes oír un podcast del diario El Mundo el otro día, titulado algo así como Cuba, hambre, represión y miseria, más o menos, así era el titular, y en ningún momento aparecía que es un país sometido a sanciones, a bloqueo, nada. Nuestro trabajo es precisamente llenar ese hueco, ¿no? Y que la gente que lee las cosas tenga un elemento de contraste y al final saque sus propias conclusiones con otras fuentes. Nos puede creer más, menos, a medias, al 80%, ¿no? Pero que no se quede con lo que están lo que se está reflejando en la gran prensa internacional, que al final lo que le da a quien da voz normalmente es a quien se querella ahora contra nosotros, ¿no? Una última pregunta te puedo realizar. Sí. ¿Cómo es posible que, si nos están contando continuamente de que Cuba no tiene ningún tipo de recurso natural, tengan tanto interés en apoderarse de Cuba? ¿Cuál es en sí lo que buscan por apoderarse de Cuba? ¿Es por su en gran fuente medicinal que tiene, de médicos, de profesores que envían y tal? Porque si hay hambruna hay en Haití, mucha más que en Cuba. Y hambruna hay en muchos países africanos, mucha más que en Cuba. ¿Por qué no hacen algo por esos países y tienen que estar enfocados solo en la Cuba? A ver, Cuba es el objetivo de que caiga la revolución cubana es un objetivo político simbólico. El gobierno de Estados Unidos lleva 62, 63 años con una política sistemática y con cientos de funcionarios dedicados a hacer daño a la economía de Cuba, a la diplomacia de Cuba,
en el campo de los medios de comunicación. O sea, existe una estrategia con mucha gente detrás. No solamente es el presidente de Estados Unidos, que se acordará de Cuba una vez cada 5 meses. O sea, existe todo un... O sea, equipos de trabajo que monitorean la situación de Cuba. Y en estos momentos la situación de Cuba es de debilidad social y económica muy fuerte, posiblemente la más fuerte desde el periodo especial, desde los años 90. El gobierno actual de Joe Biden, que curiosamente Joe Biden estuvo en el equipo de Obama. Entonces, alguien puede preguntarse, ¿por qué Joe Biden, que estuvo en el equipo de Obama, no regresa a la política de Obama? La política de Obama fue una política de acercamiento, de diálogo con Cuba, con las mismas intenciones de destruir el proyecto, pero por la vía suave, es decir, a través del encantamiento, del engagement, como llaman, la política de la zanahoria en vez del palo, y a través de la conexión, y por eso se fomentaron, por ejemplo, los llamados viajes people to people, los encuentros de ONGs norteamericanas con cubanas, es decir, a través del convencimiento, ¿no? En aquel momento, desde Cuba, aceptaron ese reto y dijeron, de acuerdo, vamos a recibir los viajes y sobre todo vamos a aprovechar el momento porque puede ser también para que nuestra economía mejore. Y en muy pocos meses la economía de Cuba tuvo una mejora sustancial, a pesar de que Obama no levantó prácticamente ninguna sanción, pero sí permitió un pequeño flujo de visitantes de Estados Unidos, que fueron cerca de 100.000 al año aproximadamente, a través de viajes especiales llamados People to People, y otra serie, por ejemplo, legalizó los cruceros, bueno, algún tipo de turismo sui generis, porque el turismo de Estados Unidos a Cuba está prohibido, y estaba prohibido en aquel momento. Además, eso no lo puede levantar el presidente de Estados Unidos, lo tiene que levantar el Congreso de Estados Unidos. Pero encontraron la manera de eso. Bien, aquello fue cercenado absolutamente por Trump. Llegó Trump y la ultraderecha del estado de la Florida le dijo a Trump, Marco Rubio y todos los senadores de ultraderecha le dijeron, que son del mismo partido, el Partido Republicano, le dijeron, si usted quiere nuestro apoyo en política doméstica, si quiere todos nuestros votos para todo lo que usted quiera, nos tiene que dejar en nuestras manos la política de Estados Unidos sobre Cuba y Venezuela. Y por eso la guerra absoluta contra Venezuela y contra Cuba en el periodo de Donald Trump. Porque Donald Trump es un individuo incalificable, como bien se sabe, pero le daba absolutamente igual Cuba. Pero él tuvo un acuerdo tácito, estratégico, con esta gente. Se rompieron todos los puentes, se aplicó la ley Helms-Burton de manera integral y se aplicó una asfixia por todas las vías. Una de ellas esta, la ruptura, los acuerdos de los convenios médicos con Brasil, etcétera, por la presión de Estados Unidos. Pero cuando llega Biden, uno se pregunta, si Biden estaba con Obama, ¿por qué no se volvió a la política de Obama? Bueno, pues porque la debilidad económica de Cuba con la pandemia, con la aplicación de 243 nuevas medidas de sanción por el gobierno de Donald Trump, dio resultado. Y ese resultado fue el 11 de julio del año 2021. En aquel momento hubo protestas en Cuba, muchas protestas, la mayoría eran de corte económico, es decir, estamos hasta el gorro de la escasez, de la falta de medicamentos, de los apagones, etcétera, pero hubo una forma de canalizar eso hacia una protesta de tipo insurreccional y contra el gobierno, a través de una campaña gigantesca de redes sociales, porque Donald Trump había creado una cosa que se llama el Grupo de Tarea de Internet para Cuba. Ese grupo de tarea, con muchos funcionarios, se dedicó de manera inclemente a bombardear en redes sociales, por supuesto a través o con la colaboración de organizaciones civiles, sobre todo de Miami, de bombardear a la población cubana para que salieran a la calle,
y para que encaminaran el descontento en sus estómagos y en sus mesas, donde faltaban los alimentos y los medicamentos, lo encaminaran hacia la protesta contra el gobierno. En ese escenario que no ha mejorado económicamente, aunque no se hayan producido protestas de ese calibre posteriormente, se han producido, pero no de ese calibre, la situación económica sigue muy mal en Cuba y el gobierno de Joe Biden no quiere levantar el pie porque está esperando que aquello caiga. O sea, está esperando que se produzca no solamente un 11 de julio como en el año 2021, sino que se produzca un estallido social de mucha más envergadura. Y están esperando eso. Si no, si la situación fuera otra, muy posiblemente estaríamos en un diálogo pues al estilo Obama, pero ahora mismo no quieren. De hecho, lo que más daño hace actualmente a la economía de Cuba se llama lista de países que patrocinan el terrorismo. Donald Trump, a un día de marcharse de la Casa Blanca, metió a Cuba en esa lista. ¿Por qué? El argumento es alucinante. Porque el gobierno de Iván Duque, de Colombia, se lo pidió. Estaban negociando la guerrilla del ELN con el gobierno de Colombia, rompieron las negociaciones, o mejor dicho, la rompió el gobierno de Colombia, estaban negociando en La Habana. Y a pesar de que existía un acuerdo de ruptura de las negociaciones firmado por todas las partes y por los países garantes, entre ellos Noruega, que decía clarísimamente que si hay ruptura de las negociaciones, el país garante y el país sede tiene que facilitar la salida del país a todos los intervinientes, incluida la guerrilla del ELN. Bueno, pues el gobierno de Iván Duque exigió a Cuba entregar al ELN, o sea, entregar a los negociadores. Y Cuba dijo, no, nosotros no vamos a romper un acuerdo firmado por todas las partes, no solamente nosotros, sino también Noruega y otros países, ¿no? Y entonces Iván Duque le dijo a Donald Trump, Cuba ampara el terrorismo, métale, por favor, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y esa lista puede ser parece una tontería, pero no es una tontería, porque por estar Cuba en esa lista, por ejemplo, cada vez que Euskadi Cuba hace una transferencia bancaria con la palabra Cuba, se la intercepta el banco, no cada vez, pero muchas veces, se la intercepta el banco intermediario y la deniega y la tira para atrás. Eso le ocurre a una ONG, pues imagínate al gobierno cubano que trata de importar medicamentos, que trata de importar alimentos y muchas veces no puede, tiene a veces que pagar en cash con maletines, o sea, es una locura. Es llevar el bloqueo económico al campo financiero y a la imposibilidad de importar todo tipo de productos básicos para la población. Y por eso hay también una campaña internacional para que se saque a Cuba de esa lista. Primero, porque es un absurdo. Cuba, ¿de qué terrorismo? ¿Qué terrorismo está patrocinando? Ninguno. Eso es mentira. Pero además de ser mentira, tiene efectos letales sobre la gente. Que no solamente están haciendo campañas, por ejemplo, contra el turismo, sino que es que encima el gobierno cubano, con lo poco que tiene, no puede comprar alimentos o medicinas, ¿no? O sea, la estrategia es muy perversa, muy global, en la cual, bueno, pues este ataque contra nosotros, pues es una tontería, ¿no? Quiero decir, es una tontería en comparación con el sufrimiento que... Pero está dentro de esa estrategia, ¿no? En la que además quienes la llevan a cabo son tan cínicos que niegan que exista el bloqueo, ¿no? Bueno, pues... Pues nada, muchísimas gracias. Thank you.